Vamos a proceder a brindar el parte informativo correspondiente al día 13 de abril del año 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por Decreto 100/20 del Gobernador de la Provincia, el Dr. Gildo Infra. 1. Informamos que en el transcurso de las últimas 24 horas se ha incorporado por protocolo a una persona como caso sospechoso. Se trata de un joven formoseño de 24 años proveniente de la provincia de Neuquén que ingresó por el límite con la provincia de Salta refiriendo fiebre no constatada, sin perjuicio de lo cual se lo trasladó al Hospital Distrital 8 para aislamiento y toma de muestras, cuyos resultados están disponibles en el transcurso del día. 2. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19 según protocolo nacional. 3. Existen 484 personas con aislamiento obligatorio preventivo sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía Provincial y de agentes del sistema de salud. Son 223 personas en el interior provincial y 261 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta 14 personas en las últimas 24 horas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. 4. En el día de ayer ingresaron a la provincia 255 personas y 235 vehículos, de los cuales 231 eran camiones de carga. Ninguna de las personas atendidas en la unidad de pronta atención de la contingencia UPAC presentaron síntomas y todas ellas fueron notificadas del aislamiento obligatorio que deben realizar por 14 días. 5. Fueron controladas 5.954 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia. Fueron judicializadas 496 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 4.744 vehículos y se secuestraron a 14 de ellos. 6. En relación a la operatoria habilitada para entidades financieras y de crédito, se recuerda que, en virtud de la comunicación A6958 del Banco Central de la República Argentina, estas podrán abrir sus casas operativas para la atención del público del 13 al 17 de abril. Únicamente mediante la obtención de turnos previos que las entidades deberán brindar vía electrónica o por medio no presencial a sus clientes con indicación de día y hora para la atención. El incumplimiento de este requisito de turno previo hará pasible a las entidades de las sanciones previstas en la normativa vigente. 7. La campaña de vacunación contra la gripe continúa en toda la provincia. En la ciudad capital se estará realizando la vacunación domiciliaria el día de mañana, martes 14 de abril, en los barrios Nancom, Ilía 1 y 2, San Andrés y 17 de octubre. 8. En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana, martes 14 de abril, se continuará con la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Clorinda, Siete Palmas, Laguna Nainec, Laguna Blanca, Portón Negro y Misión Tacaglé. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se continuará en los barrios y localidades mencionados en el parte del día de ayer. 9. Con provincianos. El trabajo coordinado que estamos llevando adelante Pueblo y Gobierno de Formosa está dando buenos resultados. Necesitamos afianzarlo para mantener a nuestra provincia libre de COVID-19 el mayor tiempo posible. De cada uno de nosotros depende el cuidado de toda nuestra comunidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo correspondiente al día de hoy, 13 de abril de 2020, estamos abiertos a las preguntas que deseen realizar.
Buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La pregunta es para usted, Ministro González. Hay muchos comprovincianos que viajaron a diferentes puntos del país antes del inicio de esta cuarentena, que están pasando por una situación crítica económica y también en cuanto a diferentes medios para volver a la provincia. ¿Qué mensaje se le puede dar a estas personas si están analizando también algún tipo de medida en cuanto al traslado y asistencia a estas familias? Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, estamos en contacto con muchas personas que están en distintos lugares del país planteando su situación. E incluso hemos estado en contacto con algunos formoseños que están en el exterior. Estamos analizando cada caso, cada situación particular, y hemos de buscar juntos la manera de ir solucionando cada caso concreto. Lo importante de esto es que tenemos vinculación con ellos. Así que vamos a mantener contacto. No podemos informar con todo lo que estamos hablando, pero son muchos y nos están llegando a llegar sus mensajes. Pero todos estamos recibiendo. En el día de hoy nos contaba el ministro Gómez que él también está recibiendo solicitudes en ese sentido y otros miembros del gabinete provincial también, así que estamos vinculando toda esa información para ir dando una respuesta integral a este tipo de cuestión. Sí, es así, tal cual se están recibiendo de diferentes vías este tipo de pedidos que ya hemos recibido instrucciones del gobernador de realizar las verificaciones correspondientes, ¿no es cierto?, de estas diferentes situaciones y utilizando todos los recursos que tiene a su alcance el gobierno de la provincia de Formosa en sus diferentes estamentos e inclusive con la Casa de Formosa en Buenos Aires, que está trabajando activamente en este sentido para de esta manera recabar toda la información y articular las medidas en la medida de lo posible para ayudar a estas personas que necesiten ayuda en este sentido. Yo también quisiera aprovechar la oportunidad para comentarles de que, como bien se informó en el parte diario, Formosa es una de las tres provincias que está aún libre de esta enfermedad. Y esto realmente debe hacernos sentir a nosotros muy bien como formoseños y revalorizar nuestra identidad, que por mucho tiempo prácticamente no lo hemos tenido bien identificado. Los que tuvimos la oportunidad de ir a estudiar a otra provincia, bien lo sabemos, que muchas veces desconocían cualquier cosa o cualquier información de nuestra provincia, hasta inclusive llegaban a confundir nuestra provincia con Misiones o parte del Paraguay. Entonces, ayer fue un día de alegría, el día de la resurrección de nuestro Señor, y que esta alegría, este optimismo, se transmita también a cada uno de los habitantes de nuestra provincia de Formosa, porque estamos en una situación libre de esta enfermedad y debemos aportar cada uno de nosotros el granito de arena para que esto se siga manteniendo. Los formoseños no somos cualquier cosa, tenemos este crisol de raza que también tiene la Argentina. En el oeste de nuestra provincia tuvimos esa inmigración salteña, jujeña, santiagueña, que proviene de una historia fuerte de nuestro país. Hace poco fue el aniversario de la muerte de Juana Zurduy, que con 200 mujeres aborígenes, ella al frente, a caballo, pararon al invasor español para que no puedan avanzar sobre nuestra patria. Toda esa gente está en nuestro centro este y descendemos de ellos. En el sur de nuestra provincia, los gringos que vinieron de la Europa arrasada, con hambre, luego de estas guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, gente trabajadora de la tierra, del campo, de las máquinas, que saben hacer ese trabajo. En el norte de la provincia, descendiente del Paraguay, gente que venimos de la guerra de la Triple Alianza, de la guerra contra Bolivia, en donde se sufrió genocidios importantes. Entonces aprovechemos este tiempo que estamos en cuarentena para conversar de estos temas en familia, transmitir todo este tipo de valores que tenemos nosotros los formoseños,
para que, porque en otra parte no lo van a encontrar, solamente a través de la transmisión boca a boca, en la conversación con nuestros padres, con los abuelos, con los sobrinos, con los nietos, vamos a poder revalorizar nuestra historia y sentirnos orgullosos de lo que somos como formoseños y como argentinos. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alberto Martínez para Canal 11. Queremos saber, doctor González, si es que la cantidad de gente que hay actualmente en las calles puede traer un tipo de consecuencias negativas en los números que acaba de dar. Gracias. Bueno, hoy somos testigos de un fenómeno que la verdad es que pensábamos que el compromiso que hemos demostrado durante todo este tiempo iba a mantenerse. Acabamos de escuchar la información respecto de cómo deberían de funcionar las entidades financieras, porque todas las colas que estamos viendo en el centro, fundamentalmente acá, cerquita, son de aquellas entidades que están cobrando las cuotas de distinto tipo de créditos que hayan obtenido. En este momento está trabajando la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario y la Policía de la Provincia justamente para desalentar este tipo de aglomeración de personas, porque las entidades deben ajustar su trabajo a lo establecido por el Banco Central de la República Argentina. Esto es, estableciendo días de atención para las personas que hayan obtenido el turno previo. Y evidentemente hay un problema en ese sentido y es la aglomeración importantísima que estamos viendo. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que trabajar juntos para que el estatus sanitario que tiene nuestra provincia se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible. En este momento tenemos que cuidarnos nosotros y este tipo de conductas no nos ayuda para nada, no nos ayuda para nada. Por eso, la Subsecretaría, insisto, de Defensa del Consumidor y Usuario está notificando a cada una de estas entidades que han abierto sus puertas, no para la atención al público, sino para simplemente llevar adelante la operatoria de cobro de las cuotas que deberían de cobrar, ordenen este trabajo. Si no, van a ser responsables de las sanciones que les competirá. Con relación a las consecuencias que puede tener en el aspecto sanitario, le trasladamos la consulta al doctor Bruno. Bueno, ¿cómo puede afectar el no cumplir con quedarse en casa, el aislamiento y la distancia que tenemos que mantener, la distancia social, y lógicamente que nos expone a mayor riesgo? Lógicamente nos expone a que si está presente el virus, no solo hablamos únicamente de este que es el que nos preocupa, cualquier situación de ese tipo puede ser que aumenten la transmisión en esta época que comienza a descender la temperatura y los virus respiratorios también comienzan a aumentar. Entonces, es el momento de profundizar, de tomar mayor conciencia de lo que tenemos que hacer. Venimos teniendo buenos resultados hasta ahora, no aflojemos. Es el momento de prestar atención a los detalles. Es el momento de afinar todo lo que estamos haciendo en el aprendizaje de nuestro propio cuidado, lo que siempre hablamos, el tema de la higiene de las manos, frecuente, el tema de utilizar el pliegue del codo, los pañuelos descartables, el tema de evitar a veces los saludos afectuosamente que estamos acostumbrados a hacerlo, el tema de evitar el mate, compartirlo muchas veces que también es nuestra costumbre. Este es el momento de poder avanzar en todos estos hábitos para cuando llegue realmente una situación de mayor riesgo no nos expongan y no nos encuentren desarmados, desarmados de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. Había un poema que me hacía acordar un poco del año 1600 a lo que tenemos que prestar atención en este momento. Y dice, por culpa de un clavo se perdió una herradura, por culpa de una herradura se perdió un caballo, por culpa de un caballo se perdió un jinete, por culpa de un jinete se perdió una batalla, por culpa de una batalla se perdió una guerra, y todo por un clavo. ¿Qué quiere decir? De que en este momento tenemos que prestar atención a esos detalles que por ahí nos puede hacer fracasar todo el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad. Y eso es el trabajo individual que tenemos que hacer y la conciencia personal de cuidarnos y cuidar al resto. Así que en esto está
nuestra mayor llamado de atención, de motivación para seguir haciendo lo que venimos haciendo y tener estos resultados. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres para el grupo de medios TVO y CNN Radio. Referido a la misma cuestión en primera parte, ministro, de la cantidad de gente que hoy se agolpó, se contaron más de una docena de filas en el microcentro de la ciudad. Si más allá del trabajo de la Defensoría del Consumidor y Usuario, ¿va a existir un trabajo preventivo también por parte de la policía para tratar de que al menos la gente respete la distancia entre personas? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que dijo el presidente el fin de semana, de que las provincias pueden evaluar cómo continuar con este aislamiento previa aprobación por parte del Ejecutivo Nacional. Si en ese caso Formosa está pensando en qué actividades pueden sumarse a la lista de actividades exentas del DNU. Muchas gracias. De hecho, la policía en este momento está trabajando. No solamente la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, sino la policía. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para ordenar el espacio físico, pero fundamentalmente para que las personas se cuiden entre ellas. No podemos permitirnos los formoseños perder un clavo, como decía el poema que nos acaba de enseñar el doctor Bruno. En este momento se está notificando a varios negocios, varias entidades que deben implementar una metodología que evite la aglomeración de personas. Paralelamente, se está hablando con las personas que están en la fila de que si no obtienen el turno otorgado por la entidad financiera, se retiren a sus respectivos hogares. Eso está haciendo en este momento. Esperemos que entiendan todos de que no es una actitud negativa por parte del Estado, sino es simplemente cuidarnos entre todos. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esto lo podamos llevar adelante entre todos. Y con relación a lo que expresó el presidente de la Nación, bien dice usted, se tienen que elevar las propuestas necesarias y no solamente, si prestamos atención a lo que dice el presidente, no es solamente una propuesta, sino también junto con la propuesta que se eleva, se tiene que acompañar un protocolo de actuación respecto de esa actividad. Nosotros estamos evaluando, analizando distintas situaciones y, de ser necesario, las elevaremos a conocimiento del presidente de la Nación y su equipo de especialistas, como él señaló, para que puedan ser evaluadas y eventualmente aplicadas. Pero bueno, cuando Presidencia lo decida, así se hará. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Jacqueline Cabañas para Radio Nacional. Para usted, ministro, según el último anuncio, se ampliaron los rubros que se permitía comercializar, librería e insumos de informática. Quiero transmitirle, o seguramente es de su conocimiento, que hay algunos otros rubros que no fueron anunciados y que se encuentran trabajando con la modalidad esta que usted decía de envíos a domicilio, ya sea de indumentaria y demás otros rubros. ¿Esto está de alguna manera reglamentado? ¿Está permitido? ¿No está permitido? Y si en algún momento se tiene planificado ampliar. Gracias. A usted. Nosotros hemos señalado, y no nos vamos a cansar de señalar, en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, que es una emergencia sanitaria nacional, las decisiones son centralizadas y la ejecución de esas decisiones descentralizadas. Las decisiones en este contexto la toma el Estado Nacional en lo que hace a la política sanitaria nacional. En ese sentido, existe un decreto de necesidad y urgencia que establece las excepciones a la circulación restringida y establece también cuáles son los rubros que pueden tener una atención al público a través del sistema de delivery o de envío a domicilios.
A su vez, existen decisiones administrativas por parte de la Jefatura de Gabinete de la Nación de extensión de ese tipo de excepciones a otros aspectos de la vida cotidiana que no estaban referenciados originalmente en el decreto necesidad y urgencia. Nosotros no hacemos interpretación. Nosotros no hacemos interpretación, hacemos la aplicación de la norma. La norma es muy clara en cuanto a cuáles son los negocios que pueden tener atención al público. Y la norma es clara. Y en ese sentido a ella nos remitimos, porque si cada jurisdicción hace lo que entiende que debe realizar, nos vamos a convertir en una situación caótica. Y necesitamos tener en esta situación que estamos viviendo los argentinos una situación ordenada. Ordenada porque de esa manera vamos a permitir llevar adelante una lucha todos unidos contra el coronavirus y en nuestro caso también contra el dengue. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Ariel Gay para la red de medios C3 Noticias. Doctor Gómez, lo consulto sobre el plan Nutrir, si se está entregando regularmente y el abastecimiento, cómo es de parte de los productores y si los bolsones contienen los mismos alimentos que habitualmente lo tenían. Y doctor Romero Bruno, ¿de qué manera se está atendiendo las especialidades en el Hospital Central? Muchas gracias. Bien, el plan Nutrir está funcionando normalmente. Hoy lunes se empezaron a distribuir los bolsones con alimentos frescos que son producidos por nuestros productores en el interior provincial, los cuales en el día de ayer han sido ya repuestos en los centros de distribución de alimentos, en los 7 que tenemos en Formosa Capital, y hoy a primera hora se empezó la distribución, teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo, con mecanismos, por supuesto, de manteniendo la limpieza extrema en cuanto a la desinfección de los locales cada tanto determinado tiempo de tiempo, también manteniendo la distancia entre las personas de manera tal de que evitemos cualquier tipo de situación que nos pueda complicar con la situación actual de la pandemia que estamos viviendo. Hoy se están entregando 18 productos, estos 18 productos están nutricionalmente balanceados de modo tal que contenga la cantidad de proteínas, vitaminas, hidratos, carbonos, lípidos, aminoácidos y minerales que debe tener una buena alimentación. Esto se logra gracias justamente a que estos elementos están contenidos en los productos frescos. Muchas veces en los productos ya elaborados como harinas y fideos, otro tipo de productos, no podemos encontrar este tipo de nutrientes que son esenciales para un buen desarrollo. Fundamentalmente en la mujer embarazada que está teniendo en su gestación durante 9 meses, tener que pasar el alimento que ella consume a la persona que tiene en su seno. Esta etapa es fundamental y hasta los 2 años, porque es la etapa en donde se forma toda la estructura orgánica que luego va a tener durante toda su vida esta persona, fundamentalmente en la parte cerebral, porque si de no recibir la alimentación adecuada en esa etapa, seguramente va a tener un grado de deficiencia en el coeficiente intelectual que lo va a afectar durante toda su vida. Entonces, esta etapa es fundamental. Pero no solamente eso, sino también, aparte de afectar su coeficiente intelectual, afectan su salud orgánica, porque si no adquiere en esa etapa de su crecimiento hasta los 2 años y durante el embarazo fundamentalmente los nutrientes necesarios, esas personas van a ser de estatura baja. Y al ser de estatura baja ya están condicionadas para tener cierto tipo de enfermedades que con seguridad lo van a tener, como es la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, y que va a afectar muchísimo su calidad de vida y va a afectar, por supuesto, su salud. Entonces, llegado a cierta edad, ya poco se puede hacer con los medicamentos, con los tomógrafos, con los médicos. Ha pasado por toda esta etapa que es muy difícil volver atrás. Entonces, una buena alimentación es fundamental y en eso se está cumpliendo con el plan Nutrir.
Bueno, es bueno recordar cómo funciona nuestro sistema de salud, que está dividido en áreas programáticas con población de responsabilidad, donde hay un efector de salud en toda la provincia que tiene justamente la principal atención, donde se resuelven el 80% de los problemas. Esas áreas programáticas están divididas en distritos y hay un nivel de complejidad de atención creciente. El Hospital Central es el tercer nivel de atención. El 80% de las situaciones se resuelven en el primer nivel de atención. ¿Cómo se accede en este momento que comenzamos a dar turnos? Y le voy a explicar de qué manera, para la atención de algunas especialidades. Se va a atender por la calle, en principio por la calle Mitre, entrando por la guardia, pero para ello es necesario primero haber solicitado un turno que lo solicita el primero o segundo nivel de atención con una ficha especialmente que la hace otro médico, pidiendo el motivo por el cual solicita una especialidad para la atención, y a ello me refiero a neurología, traumatología, urología, oftalmología, que son las especialidades que comenzamos a otorgar turnos programados, planificados, para evitar justamente la aglomeración y que se le dé la atención que corresponde. Entonces, en el caso de necesidad, es evaluada por el primero o segundo nivel de atención. Eso nos referimos a centro de salud, hospitales de toda la red provincial. Hay un número de teléfono donde el profesional o el administrativo del centro de salud hospital solicita el turno, se le indica fecha y hora profesional que la va a atender y es atendida de esa manera durante toda la semana, de lunes a viernes, en estas especialidades que le dije por la calle Mitre. Pero tiene que ser de esa manera, no es una demanda espontánea. Entendamos bien eso para también evitar confusión y que la gente vaya directamente y no logre lo que realmente está planificado. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buen día, Javier Ruiz para Radio Formosa. Ministro González, primero la pregunta es, ¿qué pasa con esa persona si sigue la investigación? Que fue, bueno, lo que denunciaron los trabajadores municipales y Defensa del Consumidor, una persona que amenazó con machete y demás, en el parque industrial, si está identificado, si lo están buscando y qué obviamente sanción corresponde. Y para el doctor Bruno, con respecto, ya habló de las clínicas del Hospital Central, cómo están trabajando con respecto a eso también en los turnos, pero en las clínicas privadas. Gracias. Bueno, tengo entendido, si bien no me consta, de que están atendiendo también de alguna manera así programada, también planificada con turnos previos, pero eso no es algo que lo tengamos conocimiento en este momento para poder difundirlo. Lo otro que aprovecho ya para transmitir es de que sobre la calle Padre Patiño, entre Salta y Foteringan, están habilitados los consultorios de únicamente sintomáticos respiratorios, que los separamos de la atención de guardia y de los consultorios programados, justamente para evitar esta circulación de que se pudiera dar de cualquier tipo de virus respiratorio. Entonces la atención de sintomáticos respiratorios, quiere decir paciente con fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria leve, digamos así, no que necesita oxígeno, se hace por consultorio sobre la calle Padre Patiño, donde hay profesional desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas, en horario corrido. Así que eso es algo que creamos ahora justamente para dar respuesta a la demanda que pudiera haber de este tipo de pacientes. La causa a la que usted está haciendo referencia está en plena investigación y tiene algunas derivaciones sumamente interesantes, porque quizás lo que se vivió en esa oportunidad sea solamente la punta del iceberg. Y detrás de eso haya toda una operación montada para llevar adelante esa acción, porque resultó sumamente llamativa. ¿Sí? No nos olvidemos de que era mercadería que había sido secuestrada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario, que se encontraba vencida, así que se está haciendo una investigación muy exhaustiva y amplia, así que vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias. Siguiente pregunta, por favor. Quisiera aportar algo más con respecto al tema que hicieron con la atención en las clínicas privadas e informar que el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infram, ya ha dado instrucciones al ministro del área, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor José Luis Décima, y él está teniendo ya varias reuniones con las asociaciones médicas de sanatorios
de clínicas y de profesionales médicos en general para coordinar las acciones, porque en esta etapa que estamos viviendo, la salud pública es una. Por más que sea privada, es salud pública y es responsabilidad de la provincia, así que se están coordinando las acciones para que se obtenga una respuesta contundente también en este sector para los distintos afiliados de obras sociales. Siguiente. Buenos días, Sergio Lázaro de Radio La Mira. Doctor González, la provincia de Formosa tenemos conocimiento que repatrió a sus conciudadanos de otras provincias. ¿Qué pasa con los habitantes que vinieron de otras provincias y están trabajando en coordinación con ellos para que puedan volver también a sus lugares de residencia? Y para el doctor Aníbal Gómez, usted mencionaba los componentes nutricionales de esos bolsones que se entregan en el plan Nutrir y también a los hermanos aborígenes, a los distintos planes. ¿Cuánto le cuesta eso a la provincia y cómo se hacen las compras? Si en forma directa, si se hace una licitación. Y bueno, eso. ¿Y quiénes son los proveedores, si es posible? Sí, los proveedores del Plan Nutrir son los pequeños productores agropecuarios de toda la provincia, son cientos en cada una de las localidades. Hay localidades que son más productoras que otras porque lógicamente, bueno, el clima los favorece más. No es lo mismo una localidad del este de la provincia como del oeste de la provincia. Cada uno de estos paiperos están asociados en consorcios de productores, que es el sistema que se eligió para hacer la provisión al Estado provincial. Esto vino a solucionar un inconveniente muy fuerte del pequeño productor, porque muchas veces por el volumen de su producción, que a veces son de un cuarto de hectárea o de media hectárea, no tiene la capacidad de venta a los grandes centros de consumo, como es Formosa Capital. Esto, al asociarse en consorcios, permitió blanquear su situación, porque debe ser facturado, porque debe estar blanqueado para poder vender al Estado provincial. Y esto les permite a su vez tener también obra social y tener también, por supuesto, aportes jubilatorios. Así que es un beneficio doble. Al comprar la provincia, la producción al pequeño productor y pagando por el mismo un precio justo, evitando la intermediación que muchas veces es parasitaria, se beneficia también con este tipo de aspectos y permite que la provincia los compre. Y por supuesto pasa por un proceso de compra administrativo que es normal en la provincia a través del Ministerio de Economía. En relación a lo que se consulta respecto de la situación de algunos comprovincianos que están ubicados en otros lugares y respecto de algunos residentes de otras provincias que estén en la nuestra, estamos en permanente comunicación con los distintos ministros de gobierno de las distintas provincias argentinas para ir resolviendo y solucionando distintas situaciones que se van presentando. De hecho, antes de llegar a esta reunión, acabo de tener una comunicación con el ministro de Seguridad de Corrientes a los fines de terminar de resolver unas cuestiones operativas respecto de la situación de algunos comprovincianos que están en esa provincia. Pero vamos a ir trabajando todos estos aspectos, todas estas cuestiones. Entendemos la situación de preocupación y de angustia de muchas familias, pero tenemos que solucionarlo de una manera ordenada, una manera lo más ordenada posible para poder garantizar que la respuesta que brindemos sea la adecuada a cada situación. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gracias. Que tengan un buen día.